Santiago Velázquez. Me dedico a coleccionar figuras de Dragon Ball. Yo les presento mi colección. Es todo un paso generacional a través de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y la nueva que salió hace poco, Dragon Ball Super. Y pues, bienvenidos. La definición de otaku es diferente aquí en Latinoamérica que en Japón, porque en Japón es utilizada como una persona que no tiene vida alguna, que su vida solo se define en la parte del anime, no sale de la casa, solo hace eso y nada más. Aquí el término otaku solo es algo relacionado para las personas que les gusta el anime. Es un término realmente que la gente desconoce y por eso lo utilizan de esa manera. La colección se trata de figuras de Dragon Ball. No tiene un tamaño físico, pues, un tamaño específico, no tiene figuras específicas. Es toda sobre Dragon Ball Z. La empecé el 18 de marzo de 2013, hace cerca de ya 5 años, pítico más. Y la decidí hacer porque es algo que me gusta demasiado. Desde muy pequeño me apasionó tanto el anime como la serie, pues, de Dragon Ball Z como tal. La primera figura que conseguí es un Trunks bastante pequeñito. Ha sido un poco difícil conseguir muchas, por lo que acá en Medellín, pues inicialmente acá en Medellín, no tiene tanto apogeo, la industria no es pues como tan abierta, no es algo tan comercial, a diferencia de muchas cosas. Entonces, al ver pues como esta necesidad o este gusto por aumentar la colección, entra a jugar el tema de comprar las figuras en otros países. Y tengo figuras que han llegado de España, de China, Japón. Inclusive hay unas, pues un set pequeñito, que llegó de Tailandia. Ya hoy en día son 417 figuras y todas las que puedan llegar en adelante. Si me preguntan realmente si soy feliz coleccionando figuras de Dragon Ball, sí, soy feliz en la colección como tal.